Exigimos a Gobernación y Justicia, al ministro Tomás Baquero, al secretario general Celso Alvarado Hernández, que sé que le están buscando una salida salomónica a la problemática. Solicitamos que de forma inmediata hagan el pronunciamiento de la resolución, donde nosotros emitimos un recurso de reposición que la ley administrativa nos ampara, que en el término de 10 días tuvimos que usar este recurso, declarando nulidad sobre el proceso del señor Canales porque no reunió ningún requisito. Entonces, basado en los estatutos se violentaron. Entonces, nosotros le decimos a la Secretaría de Gobernación y Justicia que le dé una salida salomónica legal al proceso y que el señor Canales, de forma inmediata, sea declarado nulo su proceso. Miren, vean ustedes lo que ustedes no se han dado cuenta aquí, lo que va a pasar. Si al señor Canales, de forma impositiva, lo quieren inscribir, ¿verdad? El señor Canales, inmediatamente nosotros vamos a una demanda nacional, a una demanda internacional. La ANDEC queda totalmente cerrada. La ANDEC lleva 3 meses sin recibir fondos porque los fondos están congelados. Nosotros nos vamos a esta demanda y aquí nadie va a poder tomar cargo de la ANDEC. Pero esto no abona nada a los empleados públicos, por lo que queremos es luchar por ellos, por sus derechos laborales. Por tanto, nosotros somos tan flexibles que estamos dispuestos, y se lo hemos dicho, a una integración al señor Canales o que nos vayamos a una elección voto por voto. Yo lo reto, señor Canales, a que nos vayamos voto por voto. ¿Por qué? Vean ustedes, hace 2 meses nos reunimos con el expresidente Manuel Zelaya. ¿Qué nos dijo él? Váyanse a una votación voto por voto, lo reto. Y también lo reto a que demuestre su documentación quién de los dos reunió los requisitos. Nos podemos, y que sea veedor, transparencia del doctor Edmundo Orellana, el CNA, el Tribunal Superior de Cuentas y la OIT de este procedimiento. Presidenta Xiomara Castro, apóyenos porque quieren manchar su gobierno con este acto ilegal y no lo vamos a permitir. Vean ustedes, tenemos la documentación que nos acredita a nosotros que nosotros somos que yo soy el presidente legítimo. ¿Por qué? Porque se violentó. El 18 de febrero nosotros iniciamos nuestro proceso, ingresamos nuestra documentación el 21, el señor Canales lo hizo hasta el 29. Y miren esta documentación ustedes, lo que va a pasar acá. Y esto se lo vamos a llevar al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia. Muéstralo a la cámara. El artículo 18 dice que el señor Canales tuvo que haber sido miembro de una seccional por 2 años. Si ustedes, medios de comunicación, saben desde cuándo este señor ha sido presidente de un sindicato, jamás estuvo en una seccional. El artículo 100 dice que él no tuvo que haber estado en ningún sindicato ni tener fueros gremiales. Tuvo 2 foros gremiales porque nosotros investigamos por transparencia. Y vean lo bonito que es esto de transparencia, por el cielo. Solicité que el señor Canales, que me demostraran si el señor Canales aún pertenecía a un sindicato. El artículo 100 dice que ya sea antes o después, el proceso del señor Canales quedaría de forma ilegítima. Aquí está, mire. El señor Canales aún era presidente. Y vean ustedes cuando él hace una renuncia. A mí me entregan el 3 de agosto el documento que yo solicito y él renuncia el 2. El señor Canales fue avisado de que nosotros estamos solicitando esta documentación y él renunció el 2 y el 3 me entregaron. Pero con este documento también ellos se entierran porque significa que el 29 de abril que él hizo el proceso, aún él era presidente del sindicato de San Felipe y tesorero de la FECECIT. Tenía 2 foros gremiales, señor Canales. Señor Canales, su proceso es ilegal. Por tanto, usted no puede andarse declarando presidente porque no lo es. Y cualquier ministro que a usted lo acepte está violentando los estatutos, está violentando la legalidad de este proceso.